dos comerciantes de Valledupar, Emiro Galvis y Dionis Sierra, fueron secuestrados y hallados sin vida en Tame, Arauca, después de viajar a Yopal Casanare para comprar maquinaria pesada. Los secuestradores exigieron 100 millones de pesos por su libertad. El senador Didier Lobo se pronunció sobre este crimen. Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España. Ambos eran miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Personas humildes y trabajadoras que soñaban con un futuro mejor para su familia. Su vida fue brutalmente arrebatada por la violencia que azota nuestro país, un hecho que no podemos dejar pasar desapercibido. Estos hombres, en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida, decidieron comprar una máquina a través de internet. Sin embargo, fueron víctimas de un engaño que lo llevó a trasladarse a Yopal Casanare bajo falsas promesas. Lo que debía haber sido una transacción comercial se convirtió en una pesadilla para su familia. Secuestrados, llevados a una vereda cercana a Tame, Arauca, su familia se vieron obligadas a pagar más de 100 millones de pesos por su rescate. A pesar de los esfuerzos desesperados por traerlos de vuelta, después de 11 días de angustiosa búsqueda, encontramos sus cuerpos. Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España, miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y oriundos del municipio de Valledupar, fueron localizados sin vida y en avanzado estado de descomposición en una vereda cercana a Tame, Arauca. Los dos trabajadores acordaron viajar a la zona para la negociación de una maquinaria, previas conversaciones a través de plataformas digitales que posteriormente se convirtieron en una verdadera tragedia para sus familiares. Galvis Sanguino y Sierra España se habían trasladado desde el pasado 16 de noviembre a Yopal Casanare bajo falsas promesas, un negocio fraudulento que culminó en secuestro y posterior asesinato. Este caso debe ser esclarecido. Necesitamos saber quiénes son los responsables. Los que se hicieron pasar por el ELN, si fue el ELN o si es delincuencia común. Sabemos y tenemos los números telefónicos reales utilizados para contactar a la familia. Las cuentas bancarias donde se depositó el dinero del rescate. La justicia debe prevalecer, presidente. Es fundamental que este trágico suceso sirva como un llamado para redoblar las precauciones en nuestras comunidades, pero también como un grito de desesperado para que el gobierno enfrente la delincuencia con determinación. Afirmó que Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España eran personas humildes y trabajadoras que soñaban con un futuro mejor para sus familias. Su vida fue brutalmente arrebatada por la violencia que azota el país, un hecho que no puede dejarse pasar desapercibido. Las víctimas residían en el barrio La Esperanza de Valledupar. Se espera que en los próximos días los cuerpos sean trasladados a esta capital para su cristiana sepultura. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Vengan, los estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.